Celebridades se unen en oración por la vida de David Ortiz. Tras la lamentable noticia de que el pelotero dominicano de Grandes Ligas, David Ortiz, recibieron disparo en un centro nocturno en Santo Domingo, deportistas y celebridades han puesto la rodilla en el suelo, han bajado la cabeza y están en oración en sus pensamientos con Ortiz. Periodistas dominicanos dijeron que David Ortiz dijo: "Por favor, no me dejen morir, soy un hombre de bien". El mensaje que le ha enviado el también expelotero Manny Ramírez ha sido uno de los más emblemáticos, en donde notaremos cómo le predica de Cristo a través del siguiente video. David, amigo mío, Dios te ha dado una segunda oportunidad de vida. Por lo tanto, este es un buen momento de reflexionar qué es la vida y qué es la muerte. ¿Y qué hay después de la muerte? Es el momento que busques a Dios a través de Jesús, quien murió para perdonar pecadores y darle vida eterna. Me impactó la noticia solo de pensar que tú hoy no estuvieras con nosotros. Dios te acaba de dar una oportunidad de vida, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te bendiga, David. El video fue colgado en su perfil de Instagram. Cabe recalcar que Manny Ramírez lleva un largo tiempo sirviendo a Cristo. Esta triste noticia ha conternado a muchas personas, no solo en la República Dominicana, sino que ha circulado en otros países, como es el caso del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. En su cuenta de Twitter, posteó un tuit diciendo: "Hace 6 años, el espíritu de David Ortiz nos ayudó a comenzar a sanarnos tras la explosión en el maratón de Boston. Hoy me quiero unir a otros deseándole una rápida recuperación. Mejórate pronto, papi". Asimismo, se pronunció el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, diciendo: "Lamentamos profundamente el incidente del que fue víctima David Ortiz, uno de los dominicanos más solidarios que he podido conocer y alguien que ha llenado de mucho orgullo a nuestra República Dominicana". Por otra parte, el cantante Daddy Yankee posteó en su cuenta de Instagram: "Estoy seguro que Dios te dará las fuerzas para sacarla fuera del parque en esta prueba de Grandes Ligas. Te deseo pronta recuperación, sabiduría para manejar la situación y paz espiritual, hermano". Además, también el cantante de música cristiana y pastor Marcos Yaroide compartió: "Les han herido a ustedes y sentimos que a nosotros también lo hicieron. Queridos hermanos y amigo David Ortiz, Joel López, oramos para que los ángeles del Señor les cubran y salgan con bien de esta situación que a todos nos ha conternado. Saldrán bien de esta, guerreros, en el nombre de Jesús". Por el momento, el ex Grandes Ligas está fuera de peligro, tras ser intervenido quirúrgicamente y ha sido trasladado hacia Boston, Estados Unidos, para continuar su recuperación. Mundo de Cristo se une en oración por la vida de David Ortiz. Que Dios sea iluminándole, que la luz de Cristo haga resplandecer su rostro y salvando su alma. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Sé parte de nuestra familia.